este evento que nos pone frente a la tecnología en cuanto a los verdeos de invierno, nos pone frente a la tecnología que pueden aplicar los productores en esta época del año, pero fundamentalmente nos pone frente a una realidad de la estación experimental Barneche Bolívar en marcha, aportando tecnología al productor, generando innovación y compartiendo el desarrollo de INTA, en particular en este territorio, con los productores, con el municipio, con la provincia, como un jalón más en la construcción de la presencia del INTA y de la política científica tecnológica en todo el país. Este evento demuestra la puesta en marcha de la experimental en cuanto a la oferta tecnológica para los productores, en particular con la referencia a los verdeos de invierno. Pero por otra parte se están sembrando ensayos en el propio campo experimental, en la propia estación experimental. Por otra parte se está avanzando en la capacitación de los promotores de cambio rural. Va a haber una capacitación de promotores de cambio rural aquí en Bolívar el 28 y 29 de este mes, orientada a los promotores y a los agentes de proyecto con una serie de herramientas que está promoviendo el PROFEDER. Y esto forma parte de lo que la estación experimental Domingo y María Barneche de Bolívar está compartiendo en términos de desarrollo participativo con los técnicos de INTA, con los técnicos de cambio rural y con los productores en toda la zona, en la intención de ir construyendo esta realidad que implica la ciencia y la tecnología al servicio de estos territorios, en particular al servicio del partido de Bolívar, pero con la perspectiva que luego se vaya extendiendo en el área de influencia de la experimental Don Domingo y Doña María Barneche de Bolívar. Quería resaltar la participación de todo el personal de la agencia INTA Bolívar, del personal de la estación experimental Barneche de Bolívar, el esfuerzo puesto para construir este evento, para difundirlo, y la participación también del municipio. El municipio comparte con nosotros este esfuerzo en la difusión, en la organización, y junto con el municipio de Bolívar estamos construyendo esta estación experimental.